Buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, hoy tampoco va a ser un vídeo de gameplay. Hoy, como he comentado ya en las redes sociales, me ha llegado un par de paquetes a casa, más un regalo que me hizo ayer mi mujer, así que es lo que vamos a ver un poco en este vídeo. Y primero vamos a empezar por uno de los paquetes. Vamos a coger la herramienta de Albacete, le metemos un cortecito por aquí, otro por aquí, le metemos otro por aquí y ya tenemos la cajita abierta. Dejamos la navaja y lo primero agradecer a la tienda de internet donde he comprado esto, la rapidez con la que me ha enviado el paquete. Es decir, hice el pedido en fin de semana, se ha tramitado el pedido un lunes y me ha llegado el pedido un martes. Es decir, increíble a la página. Y diréis, ¿y qué página es? Esta. Os recomiendo muchísimo Solo Pixel, que le sigáis en las redes sociales. Os dejo aquí en la tarjeta, a ver si se ve. Ahí está su dirección. ¿Vale? Os la leo. www.solopixel.es. La página es estupenda, tiene unas cosas maravillosas de Mario, de cosas de consolas, de... Increíble, increíble. Encima ha tenido el detalle de regalarme un par de pegatinitas. Así que muchísimas gracias a No Solo Pixel. Un placer haber trabajado con ellos, con Solo Pixel. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una compra maravillosa. Y vamos a ver lo que me trae la caja. Como no podía ser de otra forma, tenemos un pisapapeles de Mario. Es decir, es que la verdad es que las cosas que tienen en esta tienda son muy, muy, muy chulas. Vamos a darle protagonismo a Mario para que veáis, está subido. Y todo oficial de Nintendo, por supuesto. Vale, vamos a coger otra vez la herramienta de Albacete para quitarle el celo. Levantamos la tapita. Y esto me parece que... Vale. Tiene aquí otra pegada con celo. Joder, sí que viene bien empaquetado para que no se salga nada ni se pierda nada. La verdad que una maravilla. Y como veis, es un Mario subido en un bloque de interrogantes. El bloque pesa, es decir, esto pesará, pues no sé, más 100 gramos fácil que pese. Porque es un pisapapel, le sirve perfectamente para apoyarlo y tenerlo de esto, pero es para tenerlo en la mesa de la oficina, en la mesa donde estudias o lo que sea, y con ello poder sujetar los papeles. Pisapapeles de Mario en la tienda Solo Pixel. La verdad que una compra estupenda a un muy buen precio. El envío ha sido rapidísimo y una maravilla. Estoy encantado con ello. Voy a poner un poco al detalle para que veáis. El interrogante este está en relieve, está para arriba, es decir, no está pintado y ya está, no, está en relieve. Los agujeros son agujeritos, son... Está muy, muy bien. El Mario está muy bien pintado, todas las formas, la verdad es que está muy, muy curioso el envío. Y vamos a ver qué es lo otro que me he comprado. ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Super gorra nueva! Y es guapísima. ¿Qué os parece, chicos? ¿Os mola? La gorra bomba. Como os digo, la tienda Solo Pixel hizo internet. Es decir, y dijo, ¿qué de propaganda haces? Porque el trato ha sido maravilloso. Es decir, ni me ha regalado la gorra, ni me ha regalado un par de pegatinas, eso hay que decirlo, sí. Pero esto no lo hago porque me lo hayan enviado para hacer propaganda de la tienda, ni muchísimo menos. Soy un youtuber muy pequeño, a mí la gente no me regala cosas y me las tengo que comprar. Pero el trato del dueño de la tienda ha sido excepcional, la atención excepcional, el envío súper rápido, todo muy bien empaquetado, todo muy bien envuelto. Encantado, la verdad que un sitio muy recomendable para hacer unas compritas. Y le quitamos el cartoncillo que tiene por dentro. Y esta es la gorra, chicos. Vamos a verla bien en detalle. Como veis, tiene aquí en la solapa. Está bordado, ¿vale? No es un pegote y ya está, no, está bordado, ¿vale? Lo podéis ver aquí por dentro, ¿vale? Es decir, todo está bordado en una capa gorda y está chulísimo, los ojos, las cejas,
El ceño ahí fruncido, la cara de mala leche que tienen los Goombas. Mola, mola, mola. Y por detrás, Super Mario. Como os digo, es todo oficial, es todo con el sello de Nintendo. ¿Vale? No, no son cosas piratas, ni cosas falsas, ni nada. Hasta la etiqueta, como podéis ver de por dentro, es de Super Mario. Como os digo, la verdad es que es una compra estupenda, estoy encantado con ella. Una chulada de gorra. Una chulada el pisapapeles de Mario. Muchísimas gracias a Solopixel por haberme mandado todo esto tan rápido. Os tendré en cuenta para las compras de estas navidades, que alguna cosita más seguro que cae. Así que un saludo, Solopixel. Bueno, y diréis, ¿ya se acabó el vídeo? Pues por suerte no. Si recordáis, estuve hace tiempo en Albacete en casa de un amigo mío, del Cucos, otro youtuber por el cual os recomiendo mucho que paséis por su canal. Y en su casa se me olvidó una cosa. Allí en Albacete compré el Mario gigante, ¿vale? Compré la estatua, la figura de Zelda. Y se me había olvidado traer una de las cosas que compré en aquella maravillosa tienda que Cucos me enseñó. Y como podéis ver el envase, pues os podéis imaginar que lo de dentro son unos pósters. Vale, voy a dejar aquí por el suelo y vamos a abrir los pósters para que los podáis ver. Creo que lo estáis viendo bien. No sé si está bien abierto. Una vez que los ponga en la pared y tenga el cuarto bien ordenado y todo, un día os enseñaré bien mi cuarto, ¿vale? Pero este es uno de los pósters que he comprado. Súper chulo, la verdad. Los colores y todo, lo voy a acercar un poquito más para que lo veáis más en detalle. Los colores y todo es una gozada. Es bastante grande, mide 1 metro. Entonces, como os dije el otro día, agarrando de los dedos hasta aquí, es 1 metro, así que mide 1 metro de ancho. Y la verdad que es muy, muy chulo. Voy a doblarlo con cuidado, que no se me estropee, que le tengo muchísimo, muchísimo aprecio. Este es otro, como muchos sabéis, uno de mis personajes favoritos es Batman. Y vi este póster, a ver si lo alejo un poco de la luz, ahí. Vi este póster y la verdad que me encantó. Me pareció una pasada. Voy a intentar, a ver, que no dé el reflejo. Me pareció una pasada y me gustó mucho, mucho, mucho. Y no pude evitar comprarlo. Así que no sé dónde voy a meter todos los pósters que tengo, dónde los voy a poner, pero seguro que un hueco les busco. Seguro que un huequito les busco y en algún lado los acomodo. Y como os digo, cuando tenga todo bien acomodado, pues la verdad que os haré un vídeo para que lo veáis. Al comprar en la tienda varias cosas, me regalaron otro póster y otro de los que me regalaron es este, otro de Batman. La verdad es que también está muy, muy chulo. Sé que el reflejo de la lámpara molesta un poco, lo voy a acercar un poquito. A ver si conseguimos verlo sin el reflejo. Y la verdad es que el póster, a mí por lo menos, me mola un montón. Este, la verdad es que también es un póster fantástico. Es súper chulo, es la caja del Super Mario Bros. 3. Y la verdad que me encanta. Llevaba tiempo queriendo tener, lo había visto ya en varias ocasiones, no lo había comprado. Y está el póster muy, 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 muy chulo. Y mirad qué belleza. Chicos, mirad qué belleza. Harlequin. Es preciosa, es súper bonito el póster. A mí me encanta. La verdad que está muy, 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 muy chulo. Y estos son los puestos que tenía pendientes de que enviase mi colega el Cucos. Ya me los ha enviado y ahora pues este fin de semana aprovecharé para colocarlos todos en la habitación y disfrutar de ellos cada vez que entre aquí a jugar, a grabar un gameplay o las cosas que hago en mi cuarto, ya que por suerte, tengo una habitación dedicada solo, ahora mismo, por suerte, tengo una habitación dedicada solo para esto. Así que eso. Pero quedan un par de cositas más que enseñaros, que os las voy a enseñar ahora mismo. Vale, pues la verdad es que tengo una mujer que es un encanto, una maravilla, y el otro día me apareció en casa con esto. Como veis, es Link montado en su barquito. Vale, y vamos a abrir ahora mismo la caja, tampoco la había abierto, está aquí con el cepo y con todo. Cojamos la herramienta de Albacete
es la herramienta especial de los unboxing. Saquemos la caja. A ver si se deja sacar bien. Vale, y como veis, esto es súper chulo. Esto va así, el link iría apoyado aquí, o bien apoyado en el barco, donde lo quieras apoyar. Y básicamente es esto, es el mascarón rojo, es que se le mueve la cabeza con el barquito del Link, bueno, con su barquito, y al Link le puedes montar en el barquito, se le puede montar en el barquito y dejarla ahí. La verdad es que está chulo. Y esta es otra de las cositas que, pues, que me ha regalado mi mujer. La verdad que esto está bastante chulo también y va a ir aquí ordenadito en las baldas. Tengo que ponerme a reordenar todo porque cada vez tengo más cosas y la verdad que no sé dónde voy a meterlo. Y lo último, que ahora no sé dónde lo he dejado. Vale, ya lo he encontrado, chicos, y aquí lo tengo. ¡Bú! Y la verdad que es el amigo del Bú, que es chulísimo. Ya tenía uno, porque realmente compré uno en la feria que estuve en Barcelona. Vale, pero es que este no lo quiero abrir, porque es que este está firmado por la voz de Mario y está firmado a nombre de Ristan. Y la verdad que este no lo quiero abrir porque lo tengo mucho cariño y lo voy a conservar así. Pero está tan bonita, tan bonita, tan bonita la figura del Bú, que me tenía que comprar otro y se lo comenté un día a mi mujer y pues me vino el otro día con ello. Así que, herramienta en mano, vamos a darle a la caja, a ver si lo hago bien en la primera y sin cortarme. Perfecto, rompemos caja, dejamos herramienta de corte, tiramos de la tapa de atrás, la caja se queda vacía, se queda el Bú como siempre en las manos. Sabéis que han puesto la pegatina esta para que no se pueda leer por debajo y todo eso, y este es el amigo de Bú. La verdad que es súper chulo, súper chulo, y lo más chulo de él, lo más guapo de él es esto, que si tú lo arrimas a la luz o lo dejas durante la luz un rato, al día, lo que sea, espero que se vea, espero que la cámara lo capte. Si yo apago la luz, pasa esto. No sé si se ha conseguido ver un poco. Vamos a intentarlo de nuevo. Vale, ahora creo que un poquitín se ve, que a oscuras brilla. No se ve mucho, la cámara no lo aprecia, pero lo que hace es el Bú, cuando está en la oscuridad, brilla amarillo fosforito. Y la verdad es que es una pasada, es súper bonito. Ya siento que la cámara no lo pueda mostrar, pero es súper, súper bonito. Y me encanta. Y tenía que estar en mi colección de amigos. Y no podía faltar. Mi mujer me ha regalado, así que estoy encantado. Una maravilla. Y estas han sido las cositas. Muchas gracias a los trabajadores o al trabajador, que creo que es un solo autónomo. Muchísimas gracias por mandarme todo tan rápido. Me pongo una gorra encima de otra porque me encanta la gorra Goomba. Muchísimas gracias por el envío tan rápido, por la atención que has tenido conmigo. Y nada, chicos, os animo a que paséis a visitar la tienda de Solo Pixel. ¿Vale? Y si en estas navidades tenéis algún capricho, queréis alguna cosita o algo relacionado con Nintendo, el mundo de las consolas y hay cosas que no son de Nintendo, no solo tiene Nintendo, como repito, pasaros por Solo Pixel, preguntadle por Twitter lo que queráis, que os va a atender de maravilla, el trato es genial, el envío es rapidísimo y los precios estupendos. Así que, chicos, un saludo y hasta otra.